De Villaguapa, María Elena Jurado Prieto. Los veo por mi celular, que no les sé nada, pero le aprieto y los voy oyendo también. Me impresionó porque Héctor es bastante feo, pero es inteligente y por eso lo tienen ahí. También ya conocí a Manelik, es hijo de Héctor. Me encanta ese hombre. ¿Cómo quisiera ser joven para ir detrás de él? Qué bueno que no les importe lo que la gente dice de ustedes. No sabía que era gordita Liliana. Me gustan sus comentarios. Los estoy disfrutando. Yo tampoco sabía. Hay algunos rostros a los que retratan con una falsa imagen, ¿no? Sí. Sí. Aunque generalmente engordan las pantallas, dicen. Sí, definitivamente. No te rías, Manelik. Tiene la culpa la pantalla. Sí, toda la... Hay gente fotogénica también. Ah, eso sí. Es una característica extraña porque ves las fotografías y lucen en exceso para cuando las comparas con la vida real. La televisión no les favorece a muchos actores porque yo pensaba que Juan Ferrara pues estaba muy viejito porque así se ve en la tele. Y en persona no, se ve diferente. ¿Se acuerdan de la Chiquitibum? Qué bien fotografió en el anuncio, se veía guapísima. Y cuando la conoció uno personalmente era una mujer guapa, pero no al punto en que se veía en el anuncio. Era una gente que retrataba muy bien. Es que ya en los anuncios. Es que más que el rostro, lucía el busto. Sí. Eso era innegable en esa mujer que de ahí fue lanzada a la fama y correspondió. Ella ya tenía afición y preparación teatral, ¿no? Sí. Sí, había tratado de iniciar una carrera artística, pero el boom fue la Chiquitibum. Hay una mujer que apareció en una fotografía y de ahí al estrellato. Una sola fotografía. Marilyn Monroe. Claro, ahorita hay un problema en ese sentido. Esta conductora que tiene un apellido muy raro, como griego, que hace deportes en TV Azteca. Copenhagen, Copentoken. No, no, esa no. Otra, esa es de Televisa. Y la acaban de correr y parece que el entuerto era que le decían, muestre más piel. Y ella dijo, oigan, yo vine aquí por mi talento. No, 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 usted muestre más piel. Y su negativa a salir en traje de baño y enseñar más piel hizo que le quitaran el contrato. Bueno, pues los requerimientos de la empresa son esos. Claro. Hay una chica del tiempo que se volvió mundialmente famosa de aquí de México, Monterrey, nada más por dar el tiempo y porque salía con una figura. Es sorprendente cómo todos nos sentábamos a ver el clima con esa mujer. Y ahora es, creo que hasta películas va a filmar. Pero cómo ha habido mujeres que por una presentación que tengan ya quedan en el recuerdo de todo mundo. Recordaba uno de los debates que hubo entre los candidatos donde estaba Josefina Vázquez Mota, Cuadri. Cuadri, que casi se le salen los ojos, por cierto, y que a pleno momento, o sea, a medio debate, sale a una mujer con un escote, que bueno, escote era poco, ¿no? Totalmente fuera de lugar porque para la seriedad que se supone que debería de tener este asunto, pues rompía con todo. Y distrajo, y resulta que ¿qué se nos quedó en la memoria? La figura de esta mujer. Y de ahí le salieron contratos y le salió todo. Pero no pasó nada. Nada. Absolutamente nada, ni siquiera nos acordamos cómo se llamaba. Les puedo apostar que nadie. Brosso tenía un programa nocturno en donde aparecía una mujer muda. Sí. También en la mañana. Ah, ¿también? Sí. ¿También? Sí. Y la atención, era la secretaria. Se la robaba esa imagen. La reata fue la última. La becaria, una cosa. Y luego no sé qué, sí, pero ¿sabes que perdió el encanto? Termina el programa o no sé qué, le quita la máscara y le hace que hable. Y ya. Paz, adiós. Y ahí está, Laura. Isabel Madu
por eso se hizo tan famosa, porque nunca habló. No es más que objetizar a la mujer, ¿no? Y antes me molestaba mucho y decía, es que ¿por qué eso? Solo uno tiene que ser un objeto bello. Pero también hay que entender la naturaleza del hombre, y si muchas mujeres se quieren prestar para eso y muchos hombres quieren utilizarlas para captar, bueno, pues es válido. Mira, había un programa de televisión que congregaba a toda la masculinidad de este país. Y pues el único imán eran las gorditas. Ah, de Porcel. Las gatitas de Porcel. Las gatitas. Eran las gatitas. No, no, es que era genial. El tipo era un. No era una humorista. Cosa pornográfica. No. Era como de vedettes. Artística. Sí, de vedettes, así como de espectáculo nocturno. Pero era sorprendente la fuerza de atracción que tenía ese programa. Y satirizaba ese hecho. Es decir, no cosificaba a la mujer, sino satirizaba la cosificación de la mujer. Pero es que aunque la mujer salga de cosa, como dice Sor María, no entendemos el esfuerzo que hay que hacer. Se matan en el gimnasio, se matan literalmente. Entienden que su imagen es muy importante. Y no andan pretextando que la pantalla aumente y que no sé qué. No, hombre, no comen, no duermen y se someten a unas rutinas que son mortales, que no cualquiera aguantaría. Y en esa está su ventaja, en ese sometimiento y en esa casi religión del ejercicio. Aún así, creo que es limitante, porque va a llegar un momento en el que por mucho que se maten en el gimnasio, por mucho que coman maravillosamente, pues ya van a llegar a una edad en la que su imagen no va a ser atractiva. Yo admiro más a una mujer que se mata estudiando, que se desvela estudiando, leyendo, que bueno, pues que tiene una vida más larga en ese aspecto. Esa, ¿no?, mujer también la mente un día le va a fallar. No, bueno, pero la dimensión de tiempos, pues al hombre también, ¿no? En ese caso, pero en tiempos, estamos hablando de que una mujer a los 30 ya es vieja, ¿no? Tú ya la ves y dices, bueno, ya tiene por acá colgadito, ya... Entonces ya no, gracias. Las que siguen de 17 a 25, ¿no? Por ejemplo. Aquí tuvimos un enigma cuando Olaguíbel moldeó esa estatua de la Diana Cazadora, que así le puso el público. Nos preguntábamos quién sería. Perdón, ¿cómo se llama? Y permaneció en secreto hasta que muchos años después la modelo reveló así su es. Identidad. Y llegó a ser esposa de Díaz Serrán. Sí. Por eso no dijeron nada. Sí. Oye, ella lo aceptó un día, sí. Sí, pero al principio por eso se cayó. Ah, claro. Mariana Ledesma, de Andalucía. Isabel Madou fue muy famosa sin hablar, pero nada más habló y la regó. Hasta el Big Brother se fue. De Naucalpan, José Morales Trenado, 59 años. El nombre de la muchacha argentina que llamó tanto la atención en el debate político, donde a Cuadri se le salían los ojos, es Julia Orallén. 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 Ah, sí. 63 años tiene Ariosto Morales Rodríguez, que nos llama de Iztapalapa. A Héctor lo oigo desde que era parte de la voz más grande de la América Latina, la XEW. Luego los perdí por muchos años porque vivía en Estados Unidos. Y ahora que regresé y los vuelvo a encontrar, oigo que la voz de Héctor sigue igual. El programa está más interesante. Lo único que me gustaría saber es qué pasó con el chilaquil. Falleció, desgraciadamente, hace ya un buen rato. Y también, ¿qué sucedió con Soledad Vega Correa? Por aquí anda. Dura como Correa. Corriosa, más bien, ¿no?